Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body en Pain Shop. El enorme placer de tomar contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Seguimos mostrando talleres donde realmente la mano de obra argentina cada día muestra la calidad y la calidez que tiene para llevar adelante los trabajos. Hoy van a ver un auto de casi 100 años restaurados por su padre y su hijo en su taller. Las empresas siguen apostando al repintado automotor y las grandes cadenas de pinturería siguen invirtiendo en poner nuevas sucursales para atender mejor al cliente y brindarle mejor servicio. Y visitamos el taller de quien fue el creador de Body and Paint Shop, Gabriel Manarino. Nos muestra cada uno de los proyectos en los cuales se está trabajando con una mano de obra excelente y con trabajos de perfección. Y como siempre decimos, toda la tecnología del mundo que nosotros brindamos a través de nuestro programa para que ustedes vean de qué manera los talleres tienen que estar mejor equipados para que los trabajos salgan con mejor calidad en seguridad, como así también en estética. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través del Garage TV. Un auto con casi 100 años y una experiencia increíble restaurar un vehículo de estas características. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, esto fue una prueba que quiso hacer el dueño, a ver si dábamos para hacer el auto. Es una Coupé de Soto 1930, una Cabriolet. Y bueno, se empezó a restaurar primero toda la carrocería. Cuando llegamos al tema del armado, bueno, empezamos con el tema del chasis, que demoró un poquito, pero bueno, por lo menos se pudo cumplir. El auto está totalmente restaurado a nuevo, no hay masilla, no hay nada, solamente es pintura epoxi. Y esta carrocería, entre parate y todo, pero trabajando normalmente todos los días, son unos 6 meses más o menos de trabajo. Se peló todo de cero, se empezó primero con la carrocería porque no teníamos el chasis, se reparó todo y después de ahí recién pedimos el chasis para montarlo después de la carrocería. Se hizo todas las partes que no había nuevas porque no hay nada. De acá en Argentina creo que es el único que hay porque no hay otro. Todo lo que se pudo salvar se salvó y lo que no se hizo nuevo. Había parte que no existía, todo por medio de fotos se fabricó nueva. Mientras se fabricaba, se veía la foto y se adaptaba al auto, porque una cosa es tener una pieza y repararla y otra cosa es fabricar algo que después le calce al auto. Así que todo eso fue mucho pérdida de tiempo, pero bueno, a la vez fue enseñanza para hacer los autos. Todavía no está pintado, está con primer directamente, el laburo que nosotros hacemos, sin masilla, sin nada, para que el dueño vea cómo se va el auto ahí. 1930 también hicimos varios autos, pero no de esta marca. Por eso te digo, esta marca es única, creo que es el único auto que hay acá. Contanos cómo está el taller hoy de trabajo, por si un cliente quiere llevarte algo a restaurar. Y hoy estoy complicado, con mucho trabajo, adaptándome a los tiempos de ahora, haciendo varios trabajos a la vez. Hoy, gracias a Dios, estoy con mucho trabajo. We'll be right back.
Los mejores talleres eligen una marca premium, Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. PPG, líder mundial en pinturas y revestimientos. PPG, productividad y rentabilidad para el taller. PPG, Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, calidad y responsabilidad con el medio ambiente. Glasurit. Servin Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Servin Williams, en las principales pinturerías del país. Bueno, estamos en Mans y de fondo estamos viendo un autito que hemos armado recientemente, que nos pareció un muy lindo proyecto. Es un Whippet del año 30, el cual se le adoptó un motor Ford 302. Se ha hecho todo un trabajo íntegro porque se hizo el chasis con toda la suspensión, un diseño propio. Prácticamente del auto no había nada, era solamente la cabinita. Vino sin puertas, o sea, tuvimos que fabricarle las puertas, le hicimos puertas suicidas, le hicimos todo un trabajo de chapa, un estilo bomber, se podría decir, un tipo de auto de guerra, pero a la vez con un toque deportivo de los años 40-50. El trabajo, como decía, más importante que se hizo fue en el chasis y la suspensión. Tiene una caja de cambios de 3 marchas. Se puso un diferencial Dana con todo, ya le digo, un sistema de suspensión con medias ballestas. Es un sistema que a mí me gustó mucho, que vi en algunos autos en el SEMA el año pasado. Pareció que era oportuno hacerlo en este auto. Ganas mucho en el tema altura. Le hemos adaptado estos medios elásticos sobre los laterales del chasis como para también ganar un poco en altura y no tener que reformar tanto el chasis. El motor es un Ford 302, que es un motor típico de Ford, de todo lo que es camionetas americanas, Mustang, prácticamente todos los autos americanos que conocemos aquí de la década del 60, 70, 80 vinieron con este tipo de motor. Es un motor bastante noble y que para este auto con este peso tenemos una potencia de sobra, así que es muy divertido manejarlo, acelera muy bien, frena, dobla, hace todo bien. Bueno, como dijimos, este auto vino prácticamente nada, porque el chasis que tenía no servía, era un chasis que ya estaba muy roto, reparado varias veces. Cuando se hizo todo ese trabajo de cero, hemos trabajado prácticamente un año entero buscando la forma, buscando las medidas, buscando el estilo. Por suerte ya lo hemos tenido en las pruebas y estamos bastante conformes, así que ya está pronto a entregárselo al dueño, que está bastante esperándolo, ansioso. Bueno, como hemos dicho, tuvimos que fabricar muchas piezas. La máscara del radiador, hemos hecho fabricar lógicamente el radiador, el capot, las puertas, el tanque de nafta. Se hizo prácticamente íntegro. O sea, de lo que quedó del Whippet, prácticamente fue el parallamas y nada más. En lo que se refiere a la pintura, hicimos un color que nos parecía lógico para el tipo de vehículo, por el estilo bomber que tiene. Lo hicimos solamente con una base bicapa y la catalizamos para que tenga ese brillo semi mate, porque le da el estilo envejecido. A mí me gusta mucho, la verdad. El color, bueno, yo lo tenía más que claro, pero bueno, al dueño le costó un poquito convencerse. Bueno, lo hice venir, estuvimos una tarde empezando a mezclar básicos y logré el color que verdaderamente yo quería y finalmente le gustó. Así que este es el color final que quedó y creo que le queda muy bien. Hicimos
también un interior todo forrado en cuero, se forró el torpedo, se hicieron las butacas, que teníamos unas butacas en chapa, al cual le hemos agregado unas almohadillas, construimos las almohadillas, se tapizó todo en cuero también, los paneles de puerta, y también hicimos un tapizado de cuero directamente sobre la chapa del parallamas y el túnel de caja y cardan, y le hicimos una simulación de un falso techo del cual está replegado y con unos detalles de los anillos y trabas tipo náutico que le dan muy, muy buena terminación. Presenta Pinturería Pálamos. Todo para el taller de carrocería y pintura. Pálamos. Rapifix, cintas autoadhesivas de papel y polipropileno. Rapifix, línea de abrasivos y cobertores plásticos. Rapifix, 50 años de industria nacional. Los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Colat, Sagus, Troton, Rupes. En la Argentina, Flimpex. Pinturerías Pisano, sumate a la comunidad. Somos profesionales con tu taller en línea. Pisano Automotor. Bueno, Pisano siempre pensando en el cliente, tratando de estar más cerca, con más posibilidades, e inaugurando sucursales. ¿Cómo estás? Buen día. No, muy bien, buen día. La verdad que sí, bueno, agradecido porque te hayas tomado el tiempo de venir. Y Pisano tiene muchos años en el mercado. También sumando lo que es línea automotor, que venimos muy bien en crecimiento y siempre brindando servicio a talleres de la zona, a empresas de gran porte, siempre manejando todo lo que son los tiempos de pago, de proveedores, de conseguir siempre los mejores productos que pueden llegar a estar a la altura de lo que ellos precisan, ¿verdad? Sí, el local la verdad que es bárbaro. Yo creo que está mejor distribuido la visual para el cliente cuando entra, ve mucho más productos, tenemos herramientas, tenemos productos de verano, bueno, obviamente pinturas, revestimientos, todo eso incluye. Y esta sucursal, a diferencia de las de la zona, es que tiene la línea automotor también. La línea que trabajamos de primera es la línea de Siken, la línea de Wanda, donde los colores salen en el momento. Viene el cliente, trajo la muestra y ya para la tarde ya lo tiene seguro. Salvo que el color sea de fórmula, eso se hace mucho más rápido. Pero después el retoque lleva un tiempo como para quedar un buen resultado, porque no está bueno llevarse el color y por ahí por apurado no salga, pero en el día ya está. Pasa que el cliente muchas veces viene a la sucursal, pero también tenemos un vendedor de calle, donde él se acerca, si tiene que retirar un color lo puede retirar, donde hacen pedidos, que inclusive por WhatsApp también se puede hacer sin ningún problema, donde se acerca ya directamente el material, tenemos una persona que está ocupado para eso. Eso hace que el cliente esté mucho más cerca también, donde las cosas se solucionan en el momento, que los tiempos de hoy son así, ¿viste? Lo que es la zona hay un gran mercado. Por ejemplo, tenemos al ejecutor de cuenta, tiene ya 13 años en la zona. Se maneja muy bien, buena llegada, muy buen trato y siempre buscando la mejor opción para el cliente. Por eso, cada vez tenemos mayores empresas más grandes donde confían en nuestro sistema, en nuestro trabajo y todos estos años
genera ese colchón de confianza donde nos podemos volcar, ofrecer y junto con gerencia y demás de lo que es Pisano, buscar las mejores opciones, ¿no? Así que eso es buenísimo porque saber que tienes una persona que le escribiste a las 7 de la mañana y te va a contestar. Es increíble en la confianza que hay en él para que nosotros podamos volcar toda la necesidad que el cliente precisa. Los talleres que por ahí denominamos más chicos vienen directamente al local porque sabe que el color lo va a tener en el día. Ellos necesitan sacar el auto ya. No pueden estar esperando, no, porque para el miércoles te lo traigo, porque me faltó un básico. Nosotros tenemos stock permanente acá. El local tiene permanente stock y si falta algo, se busca y se trae. La idea es solucionarlo al momento. Y para grandes empresas, como te digo, tenemos una espalda, Pisano es grande, tiene 27, 28 sucursales. Si no tengo yo el producto acá, lo va a tener la otra sucursal. Y esa espalda también ayuda también a contar con cuentas corrientes, poder hacer una factura y a los 20 días se cancela. Eso no hay ningún problema, para empresas grandes se habla con la persona de compras y es genial, ¿viste? Hoy, ¿cuántos talleres están operando con esta sucursal? Mira, en lo que es talleres de autos chicos, alrededor de 10. Y después empresas grandes tenemos 6 o 7. Y queremos mucho más. Y también hubo una crisis importante donde nosotros pudimos mantener a esos clientes. Y así todo hemos sumado también. Gracias por habernos dejado entrar en la intimidad de la sucursal y suerte en este nuevo emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Estamos en el centro de capacitación de BAF. El día de hoy vamos a armar el módulo de Telmec. Vamos a contar los pasos básicos para poder completarlo. Para BAF siempre es fundamental el tema de seguridad, así que vamos a dar algunas recomendaciones que tienen que ver con la vestimenta. En primer lugar, zapatos de seguridad con punteras de acero, ¿sí? Por cuidado del pie, por si manipulamos alguna herramienta, se cae y demás, estamos protegidos. El tema de ropa, que sea cómoda, no holgada, ¿sí? Por el tema de que trabajamos con correas y poleas y puede generar algún tipo de accidente. Y por último, la recomendación de evitar obviamente anillos, relojes o cadenitas por el mismo tema. Comentamos un poquito de las partes más importantes de este módulo de Telmec, que consta con una base que ya viene prearmada, ya van a notarlo cuando reciban el módulo, donde ven la base inferior que tiene el motor de un HP, el cual ya tiene incorporado lo que serían la medida de galones en el mismo módulo. Además del módulo de galón, cuenta con 5 módulos de litro, el cual tiene, como todo el sistema de Telmec, un sistema de encastre. Y por último, lo que tiene que ver con el frente. Entonces comenzamos el armado del módulo con lo que tiene que ver con la base, ¿sí? Que ya viene, como dijimos, prearmada, con el motor en el centro. Y primero cortamos los unchos y ahí ajustamos los tensores junto con el módulo de litro que incorporaríamos encima del galón. Luego de la colocación del módulo de galón, tenemos que conectar lo que es el eje hexagonal al motor. Para eso previo tenemos que colocar lo que es el eje reductor que une el eje hexagonal con el motor y hace girar el sistema. Continuando con esto, tenemos que tomar el eje hexagonal y, como vemos, aflojar con la llave Allen correspondiente tanto en la base como en la parte superior para poder empezar a trabajar en el módulo siguiente. Con el módulo viene todo el kit de herramientas de llaves Allen para poder armarlo. Seguimos colocando lo que tiene que ver el eje hexagonal. Primero colocamos lo que es la base de la chaveta, ¿sí? Que estamos viendo acá en el armado. Y luego podemos pasar de módulo a módulo para poder ajustarlo con el eje hexagonal. Utilizamos la llave Allen correspondiente para tener el ajuste necesario. Continuamos con los módulos de litro, también los que faltan. De la misma manera, colocando primero la junta, luego el eje hexagonal. Y así hasta que llegamos a la parte superior. Luego colocamos el frente y ahí quedaría el módulo en general terminado. En la parte que tiene que ver con el tablero electrónico, colocamos primero esta chapa que, como vemos, tiene dos agujeros donde van los tornillos con una llave Allen especial. Ajustamos y luego pegamos el tablero eléctrico a esta misma chapa. Respecto al tablero eléctrico, hay una recomendación que tiene que ver con por lo menos batir la máquina durante 2 veces al día, 15 minutos seguidos. Respecto a la parte eléctrica, el motor trabaja con 220 volts, ¿sí? Tener cuidado en lo que tiene que ver en el taller, distribuidor donde vaya colocado el módulo, ¿sí? Tener el cable a tierra, simplemente como una cuestión de seguridad.
Una recomendación básica tiene que ver con, antes de colocar la manija, abro la tapa del básico y revuelvo con una espátula. Y manualmente primero, y luego recién ahí incorporo la manija y sello para poder ponerlo en el módulo. Como vemos en el video, para incorporar el básico al mixing, tenemos que aflojar primero los tornillos Phillips para poder incorporarlo. Aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera recorrimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Y como siempre, mostramos los mejores fierros con trabajos y mano de obra que se hacen aquí en la República Argentina. Nos reencontraremos en 7 días a través del Garage TV y en nuestras redes Body and Paint Shop, tanto en YouTube, Facebook como así también en Instagram. Gracias por estar, chau y hasta la próxima semana. We'll be right back.